Las mentiras de Satanás. El ocultismo seduce al desprevenido con su oferta de conocimiento del futuro y supuesto control sobre la vida de otros. Promete poder. Si alguien involucrado en el ocultismo puede demostrarle a un individuo que sabe cosas de él que nadie más conoce y predice algo que se cumple, entonces el ocultista tiene poder asegurado por medio del temor sobre la otra persona. El ocultismo sostiene la promesa del amor, pero no el divino e incondicional amor de Dios, el ágape, descrito en las Escrituras. Más bien se trata del amor psicosexual, el eros, lo cual explica por qué muchas de las que están en el mundo ocultista son inmorales y no reconocen más que el patrón de autoridad que establece su propio razonamiento. El ocultismo ofrece un pequeño nivel de certeza en un mundo de incertidumbre. Fuera de los dominios de la religión establecida, promete cosas que la iglesia prohíbe. Proporciona un sentido de pertenencia a algo que necesitan con desesperación lo que rechazan el amor de Dios en Jesucristo. Aceptan sus sedáneos en lugar de la regeneración e imagen de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. En su corazón, el ocultismo es egocéntrico. El ocultista busca primero sus propios fines y después los de los otros. No proporciona una salida de la realidad de la vida y del problema del pecado. Es meramente una desviación satánica que a menudo se enmascara tras terminología cristiana. Por eso encontramos con frecuencia iglesias espiritistas que niegan la Trinidad, la deidad de Cristo, su expiación en la cruz por nuestros pecados y su resurrección corporal, aunque siguen utilizando terminología cristiana. Citan la Biblia y cantan himnos, cambiados para encajar en su sistema teológico. Tienen la forma de la unidad cristiana como el mago de hechos, pero están desprovistos del evangelio histórico que salva. Segunda de Timoteo 3:5. No debe sorprendernos que Satanás, que formó otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, Segunda de Corintios 11:4, puede introducir prácticas disfrazadas de cristianismo que parecen seguir un modelo bíblico, pero que culminan en muerte espiritual eterna.